Lo primero yo creo que habría que aconsejar a todas las mujeres que están en un periodo de su vida donde haya acontecido o vaya a acontecer un cambio importante en su vida, ya sea por ejemplo en un proceso de separación o que los hijos crezcan y tengan sus propias inquietudes, o por ejemplo también que cambiemos de profesión o que ahora en la crisis nos hayan echado del trabajo y tengamos que cambiar nuestro modo de vivir. Todos esos cambios, de alguna manera, los tenemos que pensar como posibilidad de crecimiento. Pensemos que ahora a la mujer lo que le toca es ser dueña de su propia vida, ¿no? Sabemos por la literatura o por la ideología dominante que la mujer de 40 años, soltera o divorciada, ha tenido siempre un estigma. Ha sido pensada como aquella mujer que está sola o aquella mujer que está triste porque no tiene un marido, no tiene una familia propia. Ahora tenemos que pensar en las puertas del siglo XXI que la mujer ha cambiado, la mujer está cambiando. Estamos viendo que hay muchas mujeres que ahora tienen 40 años y que son grandes empresarias, que son grandes personas, que son grandes científicas. Después de que acontece la crisis, ¿no? a esa mujer y que tiene la posibilidad, realmente toda crisis nos da la oportunidad de crecer o de no crecer, ¿no? Normalmente cuando pensamos que tenemos la vida hecha, cuando pensamos que ya hemos conseguido todos nuestros logros y de repente de un día para otro o en un lapso de tiempo vemos que todo se derrumba, ahí es cuando justamente es muy necesaria la ayuda de un psicoanalista, ¿no? Cuando acontece el cambio y veo que no lo voy a poder gestionar, veo que me sobrepasa, veo que sigo queriendo aquello que me hace daño o aquello que ya no está, ¿no? Me he divorciado de la persona que amaba y han pasado 10 años y sigo todavía enclaustrada en lo que fue aquello, ¿no? Para todos estos casos, una ayuda psicoanalítica es esencial, ¿no? Cuando vemos que, a pesar de que ha acontecido el cambio, porque realmente, a pesar de que nos pensemos iguales a nosotros mismos o que la vida va a ser tal cual como la hemos imaginado, la vida es desequilibrio, la vida es crisis, la vida es andar hacia adelante, la vida es dar un paso hacia atrás y muchas veces cuando creemos que está todo bien atado y atado, es cuando al perderlo nos va a costar un poquito más de trabajo derrotar todas esas ideas y además construir algo nuevo, ¿no? Porque lo interesante de cuando uno pierde algo, un ideal, un amor, un trabajo, lo interesante es poder sustituir, ¿no? El humano, la mujer tanto como el hombre, tiene la capacidad de sustitución. De cuando pierdo algo, voy a construir otra cosa nueva, voy a construir otra cosa diferente. De alguna manera, también cuando veamos que no podemos sustituir, que no somos capaces de dar un paso hacia adelante frente a esa situación de crisis, lo que vamos a tener que tener en cuenta o vamos a tener que usar es la herramienta del psicoanálisis. La terapia psicoanalítica, de alguna manera, aumenta esa capacidad de sustituir. Hay muchas veces también que lo que vemos, esta oposición al cambio o esta oposición a hacer algo dentro del momento de crisis, tiene que ver realmente con no despegarnos del pasado, no despegarnos de lo que vivimos en el pasado, de lo que deseamos en el pasado, de las personas que fuimos en el pasado. Toda crisis lo que sí nos va a exigir de alguna manera es un cambio. Si queremos quedarnos en el pasado, nos va a ser muy difícil afrontar ese cambio. Inclusive vamos a tener que acompañarnos de la terapia psicoanalítica para poder olvidarnos un poco de ese pasado o que ese pasado no nos afecte tanto o inclusive construir un nuevo pasado para construir un nuevo presente también.